Sí, sí, sí. Bien. Esa es la idea, aclarar dudas. ¿Por dónde arrancamos con esto, entonces? Bueno, primero vamos a explicar un poquito para que la gente entienda qué es la toxoplasmosis, porque bien, es como que tenemos en la mente casi todas las personas toxoplasmosis, embarazo, gato. Sí, claro. Y el gato pasa a ser el enemigo número uno sí, de las ese mujeres. Momento, ¿no? Uh-huh. Primero vamos a aclarar varias cosas, digamos, la toxoplasmosis es un parásito, ¿sí?, que se llama Toxoplasma gondii, que el gato lo que hace es ser el huésped definitivo del ciclo de este parásito, por eso es él el que elimina los oquistes, que son los que después se contagian a las otras especies, incluidos nosotros, ¿sí? Acá tenemos el ciclo del parásito para que lo entendamos mejor, donde está el gato como el responsable, digamos, de eliminar los oquistes infestados. A la vez esos oquistes están en el ambiente, en el agua, en las verduras, en el pasto, en otros alimentos. Lo ingieren, sobre todo las palomas, los ratones, que son las presas después de nuestros gatos. Y así el ciclo tiene, bueno, justamente un principio y un fin que empieza todo el tiempo y termina... Y de vuelta empieza es y continuo, así. Sí. A la vez, la gran mayoría de los mamíferos, incluidos nosotros y muchas aves, son huéspedes intermediarios de este parásito, ¿sí? Entonces, estos animales y nosotros también nos contagiamos por alimentos contaminados generalmente con estos oquistes. Y el gato después, comiendo la presa, vuelve a hacer el ciclo. Nosotros no le tenemos que tener miedo al gato, principalmente, que es el gran problema. Le tenemos que tener respeto a lo que consumimos, sobre todo las mujeres, cuando están en gestación. Bien. ¿Sí? Ojo con eso. Esto se contagia en nosotros, no con el contacto directo del gato, como todo el mundo piensa, sino por alimentos contaminados con materia fecal del gato, principalmente, como las verduras y frutas sin lavar, sin higienizar bien, o la carne de pollo, de cerdo, de res, de cualquier animal mal cocida. Esa es la principal fuente de contagio que nosotros los humanos tenemos de esta enfermedad. Después, secundariamente, también existe el contacto directo con la materia fecal del gato, pero lo importante saber es que el gato elimina el oquiste sin esporular, o sea, sin el estadio infestante. Entonces, es muy importante la higiene de nuestro animal y, por ejemplo, las bateas donde hacen materia fecal, cambiarlas todo el día. Porque el oquiste necesita de 1 a 3 días para esporular y volverse infestante. Por eso, nosotros no tenemos riesgo con contacto directo con el gato. Sí, con la materia fecal del gato, no recién hecha, sino en un lapso de 1 a 5 días en el ambiente. Entonces, lo recomendable es a estas personas, o a todos en realidad, mantener los baños higiénicos de los gatos. También es importante que nuestro gato esté lo más doméstico posible, que no case, porque la forma de él de contagiarse es por medio de las presas, ¿sí? Entonces, que coma alimentos o los procesados o alimentos que nosotros sepamos que son seguros. Con el tema de las carnes crudas, también previo congelamiento, si nuestro gato come carnes crudas, si no, cocidas. Esa es la forma de evitar que nuestro gato se contagie toxoplasmosis y así evitar el corte del ciclo. ¿Esto se puede hacer, doctor, esto que usted dijo recién de que el gato no case, digamos, no esté en su instinto, o sea, no es algo que no podemos controlar si está en casa, por ejemplo, y sale o está afuera? No, eso es difícil de controlar. El gato de por sí es un animal carnívoro y cazador, claro, pero lo podemos evitar, ¿sí? Si el gato generalmente no tiene hambre, va a cazar quizás, pero no va a consumir esa presa. Y ahí no se va a contagiar. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la transmisión de este parásito que hablamos, nosotros que somos los huéspedes intermediarios y las presas también, o sea, hablando de todos los animales menos del gato, lo que hace nuestro sistema inmune una vez que nosotros consumimos el oquiste es enquistarlo en ciertos órganos, como los músculos, el cerebro, el pulmón. Eso se enquista y queda ahí en forma latente. El gato, a consumir la presa con los oquistes enquistados en músculo, se contagia, digamos, otro gato que es sano. Y así se van contagiando entre ellos. En nosotros, que es lo importante porque es una enfermedad zoonótica, en general,
ni nos enteramos que tenemos toxoplasmosis cuando la contraemos. ¿Sí? Es una enfermedad que en general no provoca signos clínicos, a no ser que estemos en una situación de inmunosupresión muy grande, ¿sí? Como un HIV sin tratar, o una quimioterapia por un cáncer, o una dosis de corticoides altas por unas enfermedades que tengan que ver con la inmunidad nuestra. Ahí sí vamos a tener manifestaciones clínicas, pero generalmente no tenemos manifestaciones clínicas. El problema es el traspaso de la mamá al bebé cuando nos contagiamos de toxoplasmosis durante el embarazo. El riesgo más grande es en el primer trimestre de gestación, que es ahí donde el feto, el embrión, el hijo que va a nacer, tiene más problemas, ¿sí? Porque en esa etapa todavía el sistema inmunitario del bebé no está fuerte, entonces Ahí empieza a generar problemas en él, ¿sí? Que no los tiene la madre, pero sí hay transmisión transplacentaria y sí los va a tener el feto. Entonces, a tenerlo en cuenta. A tener en cuenta que la parte más importante del embarazo, si bien tiene se puede contagiar en todo, durante todo el embarazo, pero la parte más importante es el primer trimestre. Es ahí donde hay que tener precaución de comer las carnes bien cocidas, las verduras bien higienizadas y sobre todo la manipulación del jardín, si tenemos huerta, o los areneros y los baños del gato, sí, manipularlos siempre con guantes. Y después, obviamente, higienizarse las manos. Eso, el oquiste ingresa por vía oral. O sea que necesitamos tocar o tener contacto con algo que esté contaminado con ese de gato y después metérnoslo en la boca. Por eso es muy importante, como siempre, la higiene de las manos. Agua y jabón. Exacto, así para todo, ¿no? Pero no solo para esta, sino para muchas enfermedades. Exactamente. También. Y bueno, y en nuestro gato, la prevención, como dijimos. Tratar de evitar la cacería, eso se soluciona dándole de comer a nuestro animal, no va a tener hambre, va a cazar pero no va a consumir sus presas, y si le damos de comer, siempre recordar que la alimentación cruda, las carnes crudas en ellos tienen que ser previamente congeladas durante 5 días y después se le puede ofrecer cruda o cocida, así matamos los posibles oquistes que estén en la carne cruda. Bien, ¿esto no genera ningún daño en la salud del gatito? Generalmente los signos clínicos son iguales en todas las especies, ¿sí? Ellos también tienen la transmisión transplacentaria. Si la gatita está preñada y contrae toxoplasmosis durante la gestación, vamos a ver los resultados negativos en las crías, ¿sí? Pero si no, pasa lo mismo. La inmunidad es bastante fuerte ante esta infección, entonces lo que hace es controlar la infección, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en ellos el problema es que este parásito primero, en los huéspedes intermediarios, tiene una reproducción asexual, ¿sí? El parásito en sí, y en el gato es a donde produce la reproducción sexual, donde elimina el oquiste ya que se convierte en el estadio infestante. Entonces ese es el problema con el gato. El gato lo necesita el parásito para terminar el ciclo y para seguir reproduciéndose. Pero el control nosotros lo tenemos que tener, sobre todo, las frutas, verduras y carnes que consumimos. Está bueno para saberlo esto bien, porque sí, hay muchas veces que uno me tocó estar embarazada y tener un gatito en casa y todas las abuelas, las tías, no, que no tengas contacto, hay que sacar el gato de la casa cuando uno se entera que está embarazada y no es así. Y es todo un tema el de limpiar los baños del gato. Sí, también existe más tema. Riesgo, de hecho, de contagiarnos por el perro que por el gato de la casa, ¿no? Hay que sacarle un poco la cruz al gato. Sí, la mala prensa que tiene. Exactamente, y empezar a ver que el gato, por sus hábitos de higiene, el gato es un animal muy limpio, él se está lamiendo todo el tiempo. Entonces el contacto directo con el gato no nos va a enfermar. ¿Qué pasa? El perro, por su instinto de cazador, también tiende a refregarse en la materia fecal del gato. Entonces ahí nosotros, al acariciar el perro, nos podemos llegar a contagiar también si después nos llevamos la mano a la boca, ¿sí? Pero por eso también, eso pasa mucho, que las señoras se quedan embarazadas y lo primero que hacen es que el gato, pobre gato, vuela de la casa o empieza a tener un trato diferenciado para mal
Que bueno, que no está bueno. No, no está bueno que nuestras mascotas pasen por eso, y es por porque desconocimiento. Sí, lo sienten mucho, y la llegada de un nuevo habitante a la casa también les repercute cuando es muy mimado. Digamos, el gato, aunque la gente no lo crea así, tiene mucha dependencia con nosotros, uh-huh. Más de la que nosotros pensamos que tiene. Sí, vos sabés que el que había en casa cuando nació mi hija mayor, llegó una etapa en la que, por ejemplo, donde ella estaba, él no ingresaba, ¿viste? Pasaba por la puerta de la habitación y miraba, y él vivía en mi habitación, digamos, y cuando estaba la bebé, no, o sea, le evitaba hasta que despacito se fue acercando a ella y empezó a tomar contacto, pero al principio era como, no era, sí, digamos, sí. Un ser que él aceptaba en la casa. Son animalitos muy especiales. Sí. Pero bueno, yo escucho mucho tiempo, o muchas personas que han tenido toxoplasmosis o que en su embarazo le habrán salido los anticuerpos altos porque la habrán tenido previamente. Claro. Eso también es importante saber. Si nosotros la tenemos previamente, si no nos contagiamos durante el embarazo, no hay ningún tipo de riesgo para el feto, ¿sí? No pasa nada. El tema es contraer la enfermedad, que la fase aguda la tengamos durante el embarazo. Sobre todo el primer trimestre. Sobre todo el primer trimestre, que es donde tiene más problemas el embrión, ¿no? El feto. Claro. Sí. Es uno de los análisis de rutina para la mujer embarazada en los primeros controles, ¿no? Sí, en el análisis ese de rutina lo que se detecta es las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, digamos, que salen en sangre si tuviste o no tuviste contacto. Si la inmunoglobulina presente es la G, quiere decir que la infección no es reciente, sino que es anterior. Entonces ahí nos quedamos tranquilas. Si es la M, quiere decir que la infección es reciente. Y ahí es donde hay que abrir el paraguas y tomar todos los recursos, con su obstetra, digamos. Bien, buenísimo. Bueno, entonces a tener en cuenta que los gatitos y la toxoplasmosis, un mito totalmente. Está el gato involucrado, pero no es el responsable. Exacto. A tener más conciencia, como decía la doctora, de lo que consumimos, que siempre hay que tener conciencia de lo que consumimos, ¿no? A veces no estamos tan metidos en eso y nos dejamos llevar y consumimos cosas que nos hacen mal, ¿no? Exactamente. Sobre todo la limpieza y la cocción. Bien. Bueno, Doc, para conectarnos con usted, recuérdenos las vías de contacto. Sí, al celular. Sí. 264-457-1449. Bien. Y si no, por Instagram, CRG, que son mis iniciales, vete a domicilio. Uh-huh. Ahí me pueden encontrar también y me pueden hacer consultas sin compromiso. Y bueno, y cualquier cosa, si no, estoy todas las mañanas en Medipet, en la calle Mendoza y Remedios de Escalada. Buenísimo, así la podemos contactar para sacarnos cualquier duda. Bueno, Doc, la esperamos próximamente. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Raúl. Muchas gracias, Vanessa, muy interesante la nota. Un saludo para la doctora y la esperamos en 15 días. Nosotros vamos a hablar, en realidad hemos estado anticipando en la apertura del programa esta decisión del Ministro de Economía de la Nación y de la titular de AFIP con relación a los 94.000 pesos divididos en dos cuotas. Vamos a hablar con el responsable de UDAY Rawson, el señor Raúl Romero. Romero, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl, a todo el equipo de Sonda TV. Bueno, un anuncio realmente muy importante hizo el ministro de Economía, esto de darle a los trabajadores no formales, si se puede decir, esto de los 94.000 pesos. ¿Qué más se puede saber de este tema que entiendo es realmente muy interesante para aquellos trabajadores que no tienen relación de dependencia con el Estado, fundamentalmente? Sí, bueno, esta medida era una medida esperada en función de las últimas medidas que hemos conocido.